¡Rudy Sánchez! ¡Qué emoción debo decirte, Rudy! De verdad que no sabes la emoción que tengo. ¡Te estaba esperando, Rudy! Y la gente ya te estaba esperando. ¡Bienvenido, Rudy Sánchez! Para servirle, profesor, estoy a sus órdenes. ¡Ahí está, señores! Y para que vean nada más, con mucha energía, ¡aquí está! ¡Rudy, Rudy, Rudy, Rudy! ¡Rudy Sánchez, señores! Rudy Sánchez, no sabes cuánta emoción, de verdad, mi hermano. Tú sabes que yo te estimo y te admiro desde hace muchísimo tiempo. ¿Y qué crees? Que ya la gente nos está esperando, porque ya te esperaban desde hace mucho tiempo. Rudy, tengo que hacerte una primera pregunta que le hago a todos. ¿Cuántos años en la lucha libre, Rudy? 50 años. ¡50 años! ¡Ahí está, señores! ¡Y nada más! ¡No les vaya a dar frío! Oye, Rudy, a ver, te pregunto algo, Rudy. ¿Cómo es que te haces luchador? ¿Algún día desde chavito pensaste, cuando sea grande seré luchador, o por casualidad fuiste luchador? Yo no fui luchador. Desde chico vivía yo en el barrio del Arbolito. Entonces, allí estaban construyendo la secundaria. Y llegaba un carro a tirar arena y nos juntábamos dos. Era Rudy Valentino, Rudy Sánchez y Rudy Jaén. Éramos tres del Arbolito, Rudis. Y nos íbamos a azotar allí en la arena, a echar topes, a echar patadas voladoras, a ponernos llaves que ni sabíamos que no había nada. Eso lo hicimos en la... tenía yo a la edad de... ¿qué digamos? Unos 12 años. ¡12 años, Rudy! 12 años, desde ahí empecé. Entonces, allá en el Arbolito vivía el profesor Flores. ¿Troglodita? ¡Troglodita! ¡Troglodita Flores! ¡Troglodita Flores! Y estaba Bobby Ramírez. Eran los que estaban ahí, que ya eran luchadores profesionales. Pero entonces uno de ellos fue y me dijo: ¿qué hacen aquí, muchachos? Se van a lastimar, váyanse, quieren entrenar, vayan al centro social deportivo y allí pueden, les dan facilidades de entrenar. Pero entonces, como yo estaba yo muy chico, no me dejaban entrar, no tenía yo credencial. Ya después, a la edad de 18 años, me fui a meter a la mina de San Juan Pachuca. Allí trabajé. Entonces ya con mi credencial de como minero, entré al Centro Social Deportivo. Y ya fue cuando un luchador que se llamaba Cavernario Roldán. Cavernario Roldán me dijo: estás muy delgado, pero vete, dice, yo te entreno. Pero es que me da miedo delante de todos, en todos. No, dice, tú no te preocupes, tú vas a entrenar conmigo. Y él fue el que me entrenó, y él fue el que me puso Rudy Sánchez. ¡Señores, ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo nace Rudy Sánchez? ¡No, Rudy! ¡Cuánta alegría, ¿verdad? Saber cómo nace la historia. Oye, ¿qué crees? Yo debo de comentarte, Rudy. Continuamos, pero ya se están conectando y te están mandando saludos tu público hermoso. En este momento te está mandando saludos Silver Fox. ¡Te está mandando saludos! ¡Mándale saludos al Silver! ¡Ah, cómo no! Muchos saludos a mis compañeros, de lucha libre. Perdón, que estamos aquí con el profesor, entrevistándonos, y les doy muchas gracias porque todavía, ahorita en la edad de 83 años, todavía estoy aquí, gracias a Dios. ¡Y que viva Rudy Sánchez, señores! ¡Aquí!
¡Aquí está Rudy! ¡Ahí está! También te manda saludos Rosy. Rocío Alamilla te está mandando saludos. Te manda saludos Princesa Azteca, te está mandando saludos. Mándale saludos a esas dos damas que te están viendo. Yo, muchos saludos a todos. A todos, y les doy gracias que a mi edad todavía se siguen acordando de mí. Gracias a todos. ¡Ahí está Rudy Sánchez, señores! Pues ya está también. Te está mandando saludos Alfonso Alamilla. ¿Qué crees que Alfonso Alamilla es mi hermanito que quiero mucho? Mándale saludos, por favor, porque si no va a decir el hermano de Tite. Y saludos le mandan. Muchos saludos y que Dios los bendiga a todos, a todos. ¡Ahí está, señores! ¡Rudy Sánchez! En este momento también te está mandando saludos Piloto Infernal. Piloto Infernal te está mandando saludos de la nueva generación, ¿verdad? Grandes luchadores. Mándale un saludo al Pilo, por favor. Un saludo a mi compañero. Piloto Infernal. Piloto Infernal, les mando muchos saludos. Y le doy gracias a Dios, aquí estoy todavía. Y le voy a echar muchas ganas todavía. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Claro que sí! Pues ok, también te está mandando saludos David Manda, Carlos Montealegre, Carlos Montealegre, y saludos a ti y a tu invitado, Hechicero García, Alfonso Alamilla dice, saludos mi hermano, me saludas a... ¡Ah, mira, ve lo que está diciendo! Pero ve lo que está diciendo, saludos a la leyenda, Rudy Sánchez, porque te voy a decir una cosa, ustedes son ídolos, pero la leyenda lo hace el público, y ya te está diciendo la leyenda, Rudy Sánchez. La leyenda de Rudy Sánchez, gracias, gracias a todos. Pues ahí está, señores, ¡cuánta emoción! ¡Sí, aquí está Rudy! Te está mandando Anita Sánchez, y se me llamo Ana. Uy, a ver, espérate, Rudy, hasta estoy nervioso. Dice, me llamo Ana, y él es mi papá. ¡Mándale saludos a Anita, por favor! ¡Mándale saludos, Rudy! Saludos a mi hija. Hartos saludos, y les doy gracias a Dios que aquí estoy todavía con el profesor que me está entrevistando. ¡Ahí está, señores! Anita, debo decirte que debes sentirte orgullosa, porque aquí está Rudy, y todavía... Muy fuerte y todavía, ¿qué creen? Retador todavía dice, ¡ay, Rudy! Para tiempo. Ok, ya está. También te está mandando saludos Rogelio Trejo, Juan Francisco, saludos. Y Rosa H. Vivanco te está mandando saludos. También te manda saludos Antonio Lozada. Mándale saludos a tu público, por favor, porque te está mandando saludos. Muchos saludos a todos. De todos los que se acuerdan de mí. Ya un viejo, pero todavía estoy con ganas todavía y echándole hartas ganas. ¡Ahí está! Pues ahí está, Rudy, continuamos. Oye, ¿y te acuerdas, Rudy, de tu primera lucha? ¿Dónde fue tu primera lucha? ¿Contra quién? En el Centro Social Deportivo yo luché. La primera vez me debuté con la Muerte X. Con la Muerte X. Oye, y te pregunto algo. Hay veces que la primera lucha, pues da nervios y no está uno preparado. No, pues o pierde no uno. O no sabes ni a qué vas. Oye, ¿cómo te fue en tu primera lucha? Bien, gracias a Dios, bien, salí muy bien en esa prueba que me subieron a luchar. Me sentía yo, pues con miedo, pero sí, le eché ganas y de ahí le seguí. ¡Y de ahí para adelante! ¡A fuerzas que sí! Pues sí, mientras toma agüita, el maestro, la leyenda, dice Paseano Gutiérrez. Hola, buenas noches, mi buen amigo Títere. Y amigo, oye, te voy a decir algo. Yo no lo estoy diciendo. Mira, Paseano dice, y saludos a la leyenda, Rudy Sánchez, de parte de su amigo Paseano Gutiérrez, y que Dios te bendiga. Gracias, gracias de su parte.
que aquí estamos todavía. Y le mando muchos saludos, muchas gracias. ¡Ahí está! También Gilberto Ramírez, Juan Carlos Monsalvo, Carlos Alamilla, ya te están mandando saludos. Oye, Rudy, debo decirte, ¿qué sientes, mi Rudy, que la gente se acuerda de ti? Hay veces que pareciera, decimos, ¿qué está pasando? Pero Rudy Sánchez, y ya están todos conectados, Rudy. Me siento muy alegre, me siento con fuerza, y gracias a todos los que se acuerdan todavía de mí. ¡Ahí está, señores! ¡Rudy Sánchez! Oye, ¿qué crees? Que hay un joven que siempre nos sigue, él está en Estados Unidos, y él es la Garra Asesina. ¿Te acuerdas de la Garra Asesina? ¿Te acuerdas que por allá luchó ¡lo voy a decir! ¡Ah, pues yo me atrevo! Y si se enoja la Garra Asesina, pues te le voy a decir, él luchó también con el nombre del Macara, también luchó Macara, también luchó como Lobo Blanco II, y muchas cosas más. ¡Te están mandando saludos desde los Estados Unidos! ¡Ay, muchas gracias! Que se acuerdan de este viejito. Pero aquí estamos, y le estamos echando muchas ganas. ¡Ahí está, señores! ¡Nada más para que vean! Nada más para que vean, hablar de lucha libre. ¿Quién sabe qué tiene la lucha libre? Que nada más hablamos de ella, y luego, circula la sangre a mayor velocidad. Y aquí está, señores, el maestro, la leyenda, ¡Rudy Sánchez! Pues, ¿qué crees, Rudy? Oye, Rudy, y entonces estuviste primero en el Centro Social Deportivo. En el Centro Social Deportivo. Ok, y después del Centro Social Deportivo, ¿a dónde fuiste? A los pueblos, íbamos a Actopan, íbamos a Tulancingo, pero no en las arenas, sino en... Ranchando, sí, las rancheritas que siempre, sí, padrísima, ¿verdad? Sí, yo llegué a luchar hasta en, ponían un lazos y ponían, en lugar de lona, ponían pasto para poder luchar, pero gracias a Dios, de ahí me fui para arriba, perdí el miedo y dije, no, con el que me pongan, voy a luchar. ¡Ahí está, señores! Oye, te pregunto, ¿y cómo entras a la Arena Afición? Porque obviamente el sueño de muchos era llegar a la Arena Afición, y de muchos en aquel entonces y ahora. ¿Cómo entras allí ya? Vamos a ir con toda, vamos a ir ya, la elite, los luchadores profesionales, porque llegar a la arena, hoy sí que no es fácil, ¿verdad, Rudy? Estaba yo luchando en el Centro Social Deportivo, cuando fue el profesor Flores... Troglodita Flores, fue el Chato García, Luis Hernández, y vieron cómo luchaba yo, cómo desarrollaba yo para poder salir adelante, sin miedo a nadie. Sí, yo luché con el conscrito de tránsito. Ese conscrito de tránsito, ese luchando, me abrió la cabeza con un casco, porque él usaba un casco. Pero entonces dije, si te pegan uno, regrésale dos. Yo me bajé, agarré un tabique y me lo desconté. ¡Ahí está! ¡Sí, señores! ¡Así es! ¡Así es de grande, Rudy! Y debo decirte, Rudy, que cuando estamos entre varios amigos, siempre salen las pláticas de Rudy. Y créeme que sí hablan que Rudy era, pero rufián, hasta para el trompo en la calle, ¿o no, Rudy? Ah, sí, claro. Pues ahí está. Bueno, y debo decirte, oye, Rudy, ¿quién consideras tú que fue tu mayor rival? El rival más difícil, que los raquetazos iban de vera, o a lo mejor hasta el puño cerrado. ¿Quién era tu rival más fuerte? Bobby Charles era el más... Bobby Charles en el Centro Social Deportivo, él vivía en Cubitos. Una vez yo luché con él, pero a lo descarado, a puro rodillazo, me abrió la nariz, me la quebró y todo. Pero ya quería, ya me querían despedir, ya, y con ese ya no regresa como luchador. Volví a regresar. Y me echaron con él, y entonces fue la mía. Ya. ¡Arrodillazo! ¿Cómo se tenía que hacer? Oye, Rudy, espérate. Yo veo que hasta tu nariz la tienes un poquito desviada. Sí, la tengo quebrada. ¡No! ¡Rudy!
Rudy, eres un grande, Rudy. Ok, el más difícil. Oye, ¿y a quién consideras tú tu mejor pareja? Cuando ibas a un ladito con él y decías, échenos a los que sean, porque aquí con mi parejita no la llevamos bien. ¿Cómo se llamaba? Su mejor pareja, ¿cómo se llamaba? En el deportivo. ¿Ciclón azul? No, en el deportivo. En el deportivo, tuviste por ahí una gran parejita. Bueno, pero con esa parejita así que se iban bien. Así. Y obviamente no había, no había rivales tan. Ya después ya nadie quería subir conmigo. Ya nomás decían, veían el programa y preguntaban, ah, pues con Luis, ¿quién, con quién voy? Con Rudy Sánchez. No, no, yo no subo. Sí, sí, sí. Debo decirte, Rudy, que yo sé mucho de ti. Y aquí está con nosotros Rudy Sánchez. Oye, Rudy, siempre muy aguerrido tú. De verdad debo decirte que luchadores como tú, que se entregaban sí, completamente a la lucha libre. Mira, aquí voy a poner una fotito tantito para ver si se puede ver. ¿Se puede ver esta fotito aquí? Ok, Rudy, aquí estás sangrando, Rudy. Sí. ¿Dónde estabas aquí, Rudy? En la Arena Afición. En la Arena Afición. Y les acabo de poner la foto. Pero eso no es suficiente. Ajá. Vean esto, por favor. Vean esto. La gran entrega de lo que era, de lo que es Rudy Sánchez. Es por eso convertido en una gran leyenda. Bueno, ve. Aquí te acuerdas de esa lucha. No, pero sangrando completamente, sí. Rudy, sí, pero obviamente, ya me imagino, obviamente te sangraron, pero ya después, quién sabe cómo les fue. Oye, esta foto. El jorobado de Francia. ¡Chéquenlo, señores! Yo no lo dije, lo dijo Rudy, aquí está el jorobado de Francia, con Caris, la momia. Pues si ustedes querían saber... ¿Ustedes querían saber quién era el jorobado de Francia? Pues sí, señores, lo tenemos aquí. ¡Él es Rudy Sánchez! Pues, señores, también tengo que mandar no tengo que mandar saludos porque no es así como una obligación, sino está el maestro con nosotros, te está mandando saludos, el Negrito Hidalgo te manda saludos, un gran amigo, Alfredo Cacique Ferrusca, Axel Hernández Chávez, jaja, aplicó la de Fuerza Demon de Wagner y demás. Ok, dice Lalo Guerra te está mandando saludos, el Lalo Chaparrito Guerra. De Oro, Lalo Guerra, mándale saludos al maestro. Ay, Lalo Guerra. Maestro, Lalo Guerra, no hombre, para mí un amigo, de veras un amigo y compañeros de lucha libre, y llegué a luchar con él, pero de veras de corazón. ¡Ahí está, maestro! Pues aquí está la leyenda, le mandan saludos. Te está mandando saludos Barrio Azteca, de verdad, grandes luchadores, toda una dinastía Flores. Barrio Azteca te manda saludos, Rudy. Se lo agradezco, muchas gracias. Pero aquí estamos todavía, compañero. Aquí está, y te está... Muchas ganas. Y te está mandando saludos. De verdad debo decirte que tuve la oportunidad de saludarlo ayer. Y aquí tenemos muchos programas. Y está anunciado. Y él es Gato Negro. Te está mandando saludos, Rudy. Gato Negro. No, cuánta historia, ¿verdad? Un compañero igual, el Gato Negro. Sí, para mí... Mis respetos para él también. Gato Negro, todo a él. Bueno, aquí está otra foto. Yo no les voy a decir, porque si no luego me dicen, este títer anda balconeando. Debo decirte, Rudy, aquí, ¿qué personaje es? El profesor Satán. ¡Aquí está, señores! Si ustedes decían qué pasaba con el profesor Satán, pues nada más chéquense quién estaba ahí. Pues obviamente, la leyenda, Rudy Sánchez, el profesor Satán. Debo decirles, si ustedes vienen al museo, van a ver esta fotografía aquí, que ya está aquí con todos los consagrados luchadores hidalguenses. Esta foto, Rudy, es la que está aquí en el museo y obviamente, debo decirte, Rudy, que nosotros la pusimos con mucho cariño, con mucho respeto y ya estás con todos ahí, ¿verdad? Ya te viste ahí con quienes estabas, ¿no? Gracias, Rudy, por esa fotografía que nos la mandó el Junior. Sí. Bueno, pues ya está. Luego le voy... ¡Ah! ¡Chécate nada más!
chéquense esto, por favor. Y si ustedes se dan cuenta de la entrega y profesionalismo, pues nada más chequen el dato, por favor. ¿Ok? Mira, ve. Y digo, ya ni pregunto quién ha de haber sido. Pero bueno, pues Títer es travieso, ¿verdad? Aquí pongo una foto. No seré yo el que diga aquí. Pero oye, Rudy, ¿quién estaba ahí? Aquí como avispón negro. ¡Señores! ¡El avispón negro! ¡Aparecía allá! ¡Y estaba Rudy Sánchez abajo! Aquí tenía yo 18 años. En el Centro Social Deportivo. 18 años, señores, nada más para que ustedes vean la preparación y de un joven que luego se ve el cuerpo y las ganas y que debería de convertirse en todo lo que es una gran leyenda, Rudy Sánchez, señores. Rudy, aquí creo que aquí como que está. Hey, si hablan, a ver, les voy a decir algo, si aquí en el estudio hablan, si luego se graba todo lo que están hablando, ¿va? Aquí hay una foto. Cabellera contra cabellera. Ok, ¿y te acuerdas quién era? ¿Quién es ese cuate? Osiris. Pues ahí está, señores, Osiris, digo... ¡Qué suerte tuviste, Osiris! Yo le voy a pedir, por favor, a los que me están ayudando a la transmisión, si hablan tantitito, luego se conectan. Y obviamente el maestro está hablando y hay veces por ahí el ruido se pudiera interferir. ¿Ok? Aquí está otra foto, por favor. Miren, aquí está otra foto. ¿Ok? Sale, aquí está otra foto. Mira, ve esa llave. Por favor, dime a otro gran luchador que se le estás aplicando. Puños de Roca. Aquí está, señores, doblegando a Puños de Roca. Claro que sí. Un gran saludo a Puños de Roca, a donde quiera que te encuentres, Puños de Roca. De verdad, que una gran leyenda también, Puños de Roca. Y continuamos, mira esta foto. Quiero enseñarles esta foto aquí. Y de verdad, no me cansaría yo de estar pasando tantas fotos. ¿Qué recuerdos, Rudy? Pues aquí recuerdo, ahí estaba yo muy joven en el Centro Social Deportivo. Nos entregaron un trofeo o nos entregaron una medalla el día del Deportivo. Ok, una medalla. Y ahora viene aquí, bueno, voy a mandar algunos saludos. En este momento te manda saludos Lalo Guerra, dice Lalo Guerra... También te manda saludos Marvin Dios y Relámpago Azteca, te están mandando saludos. Muchas gracias. Oye, aquí mira, ve con quién estás. Con Ramfles. Aquí está, señores, imagínense, ustedes saben lo que significa Ramfles para el Museo Hidalguense de Lucha Libre. Mi hermano, de verdad, cuánta emoción verte aquí con Rudy Sánchez. De verdad que esta fotografía la guardan ellos con mucho cariño y obviamente tener una fotografía con Ramfles, el gran maestro, pues siempre es una ilusión. Y bueno, aquí, creo que aquí también para que vean, creo que Rudy Sánchez estás con un chaparrito, ¿verdad? Con el chaparrito, con el gigante. Con el gigante, Silva. Aquí, señores, vean nada más. Vean cuánta historia y bueno. bueno, pues sí la voy a pasar. Porque si no, imagínense, les pongo aquí esta fotografía. No seré yo el que diga con quién aquí, con quién. Hasta se me lengua la traba. ¿Con quién está Rudy Sánchez aquí? ¿Con quién está Rudy? ¿Cómo se llama? Vicky Carranza. Pues sí, claro, la emoción hace que el maestro se le olviden algunos datos, ¿verdad? Bueno, y aquí, vean nada más, y se los digo, pronto aquí estará en el Museo Hidalguense de Lucha Libre, aquí ya está, y obviamente, ¿con quién estás aquí, Rudy? Con Solar, con el maestro Solar. ¡Viva Rudy! Bueno, también, obvio, aquí con unos artistas, ¿verdad, Rudy? Sí, con unos artistas. Les voy a decir ahí algo, ustedes saben que estaba la... ¿Cómo se llamaba eso de la corona? ¿Cómo se llamaba? Caravana. La caravana de... Caravana artística, de Corona Extra. Y ahí, obviamente, ustedes convivían con muchos artistas. Y bueno, aquí yo tampoco lo voy a decir yo, porque si no, imagínate, ¿con quién estás aquí? Con el señor gobernador. Pues ahí está, para que vean que también Rudy se codea con los grandes políticos, y aquí está otra foto. Perdón que le esté yo pasando tan rápido, pero obviamente necesitamos muchos programas para estar con Rudy, y vean esta fotografía nada más para que ustedes vean con quién está aquí el maestro, con quién estás aquí. Con el campesino. Con el campesino del valle. Un saludo, campesino, y obviamente con quién, con la sombra vengadora, ¿verdad? Sombra vengadora, gracias. Y aquí nada más.
¡Vean nada más! Si usted me dijera, no, está emocionado, títere, pues sí, a mí me emociona siempre estar viendo aquí a las grandes estrellas de la lucha libre. Estoy con el villano. Con el villano, con don Arturo Villano III. Y obviamente aquí también está otra fotografía que ustedes pueden ver la convivencia. Bueno, aquí voy a brincar estas fotos porque ahorita voy a platicar de aquí con algunas cosas. Bueno, pero también te voy a decir una cosa, Rudy. Oye, también fuiste refere, ¿verdad? Impartiste la ley. Y aquí esta foto, ¿qué te recuerda? Sí, aquí me recuerda que ganó el campeonato Ramfles. Ok, miren, vean esta lucha. Yo tuve la oportunidad de estar en esa lucha. Fue un mano a mano sensacional, increíble. De verdad que fue mucha técnica. Inclusive, de verdad, una lucha muy fuerte. Y obviamente se necesitaba una autoridad. Y él era Rudy Sánchez, el que estaba aquí. Aquí hay otra donde está el maestro. Está impartiendo justicia en el ring. Aquí otra más, perdón que las pase rápido. Pero aquí está el maestro ya impartiendo justicia arriba del ring. Aquí está otra más. Y bueno, miren, aquí está un programa que inclusive se los voy a decir así, aquí tenemos muchos programas y aquí ahorita les presento a un escuincle que anda aquí y que viene aquí con Rudy y que creen que lo vio y dijo, espérate, si nada más te voy a decir que está, y ahí está refiriendo el maestro Rudy Sánchez. Oye, Rudy, cuánta historia, ¿verdad? Oye, Rudy, ¿Qué sientes? ¿Cuál es la sensación que sientes de ver todo esto escrito aquí? Pues me siento muy orgulloso porque pues en realidad nunca tuve miedo, demostré que quién era Rudy Sánchez y hasta la fecha todavía me siento, pues ya estoy viejo, pero todavía me dan ánimos que yo veo luchar a alguien y digo no, esas cosas que está haciendo, no las está haciendo bien. Debe de hacer así, como anteriormente. Pero no, ya no, yo ya no puedo. Ya no puede, Rudy. Pero debo decirte que hay algo, mira. Yo debo decirte que eres un hombre fuerte. Yo te veo llegar y te veo aquí y te veo la vida en los ojos y sé que proyectas mucha energía. Yo sé que vas a estar muchos años más con nosotros y de verdad una gran leyenda merece que esté aquí con nosotros porque necesitamos un guía como tú para que nos digas qué cosas están bien y en qué la estamos regando. Oye, Rudy, en este momento te están mandando saludos. Isma R te manda saludos desde la Ciudad de México, te manda saludos Sergio Ruiz y te manda saludos desde Los Ángeles, California, el mecánico te está mandando saludos. Mándale saludos al mecánico, de verdad que te está mandando saludos. No, hombre, una persona muy, muy, muy correcta, muy, muy buena gente. Te mando muchos saludos también, gracias. Y mira, y lo dice así, Malévolo Camacho, y lo dice así, dice, saludos para el profe Rudy Sánchez y bendiciones. Gracias. Te está mandando saludos, dice, Relámpago Azteca, y lo voy a leer como dice, nunca lo vi luchar al señor Rudy, pero sí tuve la oportunidad de que usted me refiriera en una lucha. Relámpago Azteca dice que no tuvo la oportunidad de luchar contigo, pero tuvo la oportunidad que tú lo referías. Yo lo referí. Pues sí, pero quiero que te des cuenta, Rudy, cómo hasta el orgullo de sentir cuando en alguna ocasión tú lo tuviste a referiar. Sí. Yo debo decirte, Rudy, seguramente tú te acordarás de títere o no, pero debo decirte claro que sí. Yo te doy las gracias porque tú me referiaste a varias luchas e inclusive por ahí algún día recibí algún regalo tuyo que me dejó marcado un poquito. Rudy, muchas gracias, de verdad, porque las luchas que tú me referiaste, de verdad que las llevo en el corazón, Rudy. Muchas gracias a todos. Pues señores, ahí está, te está viendo, lo debo decir así, mi hermano, te he descubierto, en este momento te está viendo Ramfles, te está viendo, mándale un saludo a Ramfles, por favor. Muchos saludos a Ramfles. ¿Qué pasó, compañero? Aquí estamos todavía. Yo con el Ramfles, fue mi primer, yo debuté en la Arena Visión con Ramfles. Pues ahí está, ¡cuánto recuerdo, señores!
gracias, gracias, de verdad. ¿Cuántos y cuántos recuerdos, de verdad? Rudy, Rudy, debo decirte algo. Sí, lo voy a hacer. Oye, Títer es travieso. Y si no fuera travieso, pues no tendría caso. Debo decirte que hay una historia. Sí la voy a decir, porque si no, pues no tendría caso. Hay una historia por ahí en algo con Lalo Montenegro, ¿verdad? Una historia bonita. Yo te voy a decir algo, el maestro, una leyenda convertida, Lalo Montenegro, ¿verdad? Pero tú me platicabas algo y debo decirte que nacen por ahí varias historias, leyendas, y me gustaría que me contaras eso, pero te lo voy a decir, porque ya estuvo aquí Lalo Montenegro y me platicó esa historia. Se la platicó. Me platicó algo. Por favor, Rudy, porque te voy a decir por qué, Rudy. Yo debo decirle que yo me siento muy grato de esta vida, que me da la oportunidad de poder platicar con grandes estrellas como ustedes. Señor, platícale al público qué pasó en alguna ocasión en una lucha donde tú estabas luchando y aparecía ahí un joven, ¿verdad? Lalo Montenegro. Lalo Montenegro era un joven, llegó a como aficionado al Centro Social Deportivo, iba con su novia, pero estábamos luchando, pero yo, que él siempre ha sido limpio, no le pareció cómo estábamos peleando de rudos, y se subió al ring a querernos golpear, pero pues él, Lalo Montenegro, no sabía luchar, no era aficionado. Entonces, pues, tuvimos que bajarlo del ring a golpes. Pues ahí está, señores, la historia, tal y cual ocurre. Yo debo de comentarles algo. ¿Saben por qué? Este es el Museo Hidalguense de Lucha Libre. Yo, de verdad, que debo decirles que agradezco a todas las leyendas hidalguenses, a todas las leyendas de la lucha libre, pero cuando uno platica estas historias, imagínense si no se merecen todo un museo para estas grandes leyendas. Rudy, de verdad, oye, Rudy, debo decirte que te admiro, de verdad, nunca me cansaré de decirte eso, y te voy a leer algo aquí. Anita, dice, te voy a decir lo que dice Anita, que le mande un saludo a su nieto Angelito, que te está viendo, Angelito. ¡Mándale saludos, Angelito! Muchos saludos a mi nieto, lo quiero mucho, y espero vivir más para verlo y cuidarlo. ¡Angelito! ¡Te está mandando saludos Rudy Sánchez! También te está mandando saludos, dice Malévola Camacho, dice, yo también hace muchos años tuve la dicha de que el profe Rudy me refiriera en la arena afición, y no se diga que alguna vez luché contra usted, profe Títere, bonitos recuerdos, pues ahí está, nada más para que veas, mira, fíjate, Malévola Camacho, fíjate, oye, no manches, qué grato la vida. Dice Malevo Camacho, dice esto, que luchó con Títere y que tú referiaste. ¿Te imaginas eso, Rudy? Gracias, Rudy. Yo referí. Gracias, Rudy. Pues aquí está el maestro Rudy Sánchez. Pues ahí está. Oye, Rudy, debo decirte, yo quiero pedirte un favor, Rudy. Quiero que regreses al museo, esta es tu casa, y que nos sigas platicando historias, porque nosotros tenemos que saber cómo se escribe la lucha libre. La lucha libre se escribe con letras de oro, pero ustedes son quien ponen el guión y quien tiene toda la experiencia. Dime, por favor, que vas a regresar al museo. Claro que sí, maestro, voy a regresar aquí al museo, y yo ya soy miembro de aquí del museo. ¡Ahí está, señores! Oye, Rudy, la familia, ¿verdad? La familia, siempre la familia. Oye, tú tienes hijos. Oye, platícame tantito de tus hijos. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo te llevas con ellos? Pues me llevo bien, gracias a Dios. Me llevo bien con mis hijos. Tengo hijos con mi primera esposa. Uno de mis hijos se llama Francisco Sánchez, está en León, Guanajuato. Le mando muchos saludos a mi hijo, sí, y tengo más hijos aquí, pero el único que digo de todo corazón, profesor, aquí tengo a Rudy Sánchez II, porque él siempre ha visto por mí, y mi hijo que falleció, el doctor Muerte, falleció mi hijo,
y también él era el que de veras también me querían mucho. Tú sabes, Rudy, que yo enfrenté muchas veces al Doctor Muerte y que de verdad tuve un día la oportunidad que me enfrentara al Doctor Muerte y que tú no referiaras. Hay veces yo dije, a ver qué pasa con esta lucha, pero obviamente la autoridad siempre, una autoridad seria y profesional, Rudy. Claro que oye, sí. Oye, Rudy, quiero pedirte un favor, digo, pues a ver si se puede, ¿verdad? Yo no sé, ¿tú crees que pueda pasar en este momento, Rudy Sánchez Jr.? ¿Crees que pueda pasar y nos pueda platicar contigo? Ah, claro que sí puede pasar. ¿Te puedes pasar aquí tantito, Rudy? Sí. ¿Aquí? A ver, con cuidadito, Rudy, despacito, école. ¡Dile que pase, por favor! ¡Dile que pase! Porque aquí está con nosotros, ¿verdad? Con cuidado, Rudy. Pues, señores, algo que se escribe en la historia, porque así es este programa. ¡Aquí no hay yo! ¡Aquí todo es neta! ¡La neta del planeta! ¡Pues ya está aquí! Oye, de verdad, debo de comentarte, gracias, Rudy, pero debo decirte que aquí está el Junior. Oye, ¿quién es él? ¡Dime, por favor! ¿De quién es él? Él es mi hijo, Rudy Sánchez II. Oye, Rudy, si tuvieras que decirle unas palabras a tu pequeño y que se las lleve siempre en el corazón, ¿qué le pudieras decir? Pues lo que le pudiera yo decir, profesor, es que es mi hijo, lo quiero mucho, doy mi vida por él, y si tuviera yo algunas riquezas, yo se las dejaría a él, porque siempre ha visto por mí, se lo agradezco mucho. Pues ahí está, señores, cuando las leyendas, cuando los luchadores también hablan con el corazón. Bueno, pues Junior, yo debo decirte, de verdad, muchas gracias por estar aquí, pero debo decirte que todos nosotros quisiéramos tener papá, quisiéramos tener mamá y quisiéramos tener ellos, pero ¿qué se siente, Junior, tener a una leyenda aquí, a un luchador que obviamente seguro es el ejemplo a seguir, pero ¿qué se siente, Junior? Pues se siente muy bonito, más que nada ser mi padre siempre ha sido un gran amigo, una persona que siempre ha caminado al lado de uno, pues, ¿qué puedo decirle? Diosito no se pudo equivocar en mandarme unos padres como ellos, y le agradezco que todavía esté aquí con nosotros, gracias a Dios, en buenas y malas, sabe que siempre estoy con ellos. ¡Ahí está, señores! Yo debo de comentarles y lo voy a decir así y lo voy a decir tal cual es. Ahorita que iban llegando, hubieran de ver el cuidado que tenía Junior. Le decía, papacito, póngase aquí, papacito, y le da la mano. Debo decirte que de verdad, cuánta alegría. Oye, si tuvieras algo que regalarle a tu papá, ¿qué le regalarías? Pues desgraciadamente no puedo regalar más años para que esté con nosotros. Es, yo creo, lo que le regalaría yo para que estuviera con nosotros más años y salud. Pero gracias a Dios aquí lo tenemos, a pesar de, pues, 83 años, enfermedad con cáncer, y llevamos, ¿qué? 3, 4 años con el cáncer. Pero ahí vamos. Pero debo decirte que hoy las enfermedades se curan, hoy las enfermedades se controlan, pero también es bien cierto que se necesita fuerza, pues, y tener a un Rudy Sánchez, porque le gana a todas las enfermedades, y qué bueno que tú estás a un lado de él. Oye, debo decirte algo, ¿qué herencia tienes tú? ¿Qué recuerdos tienes tú en tu cabecita? Y que de alguna manera digas, esto lo tengo en mi corazón y lo tengo por siempre. La primera vez que fui a entrenar, lucha por mi cuenta, bien me acuerdo que esa vez salí de un sábado del servicio militar, veníamos varios amigos, pasamos por la arena afición, y en aquel entonces estaba todavía Don Raf García, estaba el profesor Titanio, y pues uno de muchachos se metió ahí, estaba abierta la arena, y no, pues yo soy el hijo de Rudy, ah sí, y los demás no, ah, pues los demás váyanse, a ver, ven. Fue mi primer entrenamiento con ellos. Llegué a su pobre casa, me di un baño y me quedé como la silla, ya no me pude levantar. Pero gracias a Dios, después papacito dice, a ver, vente, vamos a entrenar poco a poquito, así, se hace acá, esto sí se hace, eso no se hace. Y poco a poco me fue metiendo un poquito más al deporte de la lucha.
Tengo una anécdota que cuando él jugó la máscara como el jorobado en Tulancingo con Don Juan, se llama, ¿cómo se llama? Blue Prism. Pues yo todavía no entraba bien al ambiente. Le quitó la máscara, la perdió. Pero en los corredores había botellas. Y sí, le aventé como 4 o 5 botellas. Exacto, es ahí donde nace lo que es el cariño, ¿verdad? Sí. No, pues de verdad, cuánta historia. Pues nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. De verdad, Rudy, es un honor, es un orgullo que estés aquí. ¿Qué le pudieras decir a todo el público que te está viendo? Despídete, por favor, Rudy. No sin antes, promete que regresarás al museo. Pero despide toda la gente. Ah, espérate, te está mandando saludos Gustavo Abraham Sánchez. Gustavo Abraham Sánchez te está mandando saludos. Paulino León Pérez, hola, buenas noches. Saludos desde Pachuquilla, nos está saludando. Leonardo García te manda saludos. Y Rogelio Trejo, saludos. Y un fuerte abrazo a tu jefecito, mi Rudy Segundo. Fíjate, te está mandando salud, dice, un abrazo a tu jefecito, ¿verdad? Claro que sí. Rudy, despídete de tu público que te está esperando. Me despido de todo mi público, gracias a Dios que todavía estoy con vida y se los agradezco. Les doy gracias por sus aplausos, les doy gracias por la admiración que tienen conmigo. Gracias a todos. Rudy, nos tenemos que ir, Rudy Sánchez Jr. Dime, por favor, dile unas palabras a tu papá y despídete del maravilloso público que nos ve. A todo el bello público que nos escucha, se agradece que se recuerdan a mi padre. Dítele muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que lo recuerdan. Pues aquí está todavía una leyenda viviente, Rudy Sánchez, que a muchos de ustedes todavía lo recuerda. Dítele muchísimas gracias por la invitación. Papacito, que Dios te bendiga. Sabes que estás aquí en mi corazón. Y para todos estoy contigo. Cuando el corazón habla, señores, los sentimientos salen. Un abrazo, por favor. Abrazo, vámonos. Y recuerden que yo soy Títere. Y donde nos veamos, así nos saludamos. Y de verdad, aquí está. Les mando saludos. Tengo que, el mecánico reitera los saludos. Isma, y espérame, aguántame tantito. Isma AR le manda saludos a Rudy Sánchez. Carlos Alberto Leno manda saludos. Y Jorge Vargas Jr. están mandando saludos. No podemos irnos sin decirles que muchas gracias, ¿verdad, muchas amigos? Gracias a todos. Rudy Sánchez en tu casa. Gracias, vámonos. Y recuerden que yo soy Tite, donde nos vemos haciendo saludos. Y ojalá nos veamos por ahí en alguna parte del mundo.